Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengo un buen tiempo de no hacer videos. Lo siento, pero he estado ocupado. Y bueno, después de que vine a Japón, ya a vivir en sí, esto no he tenido tiempo, digamos que, mucho para hacer videos y, y editarlos. Y ustedes saben cuál es el poco de trabajo que hay que hacer para esto. Bueno, eh, muchos me han comenzado a preguntar y una de las preguntas que más hacen es acerca de cómo uno puede venir a Japón a vivir o cómo uno puede visitar eh, lo cual realmente eh, lo voy a enfocar más bien a los panameños porque como soy de Panamá pues para que lo, otras personas iguales que yo puedan venir y disfrutar de este país eh, y puedan realizar su sueño porque yo sé que muchos quieren venir acá y, y al igual que yo tienen sus sueño desde pequeño, así como ese trauma ahí en el corazón de que, ah, yo quiero ir a Japón quiero vivir allá y o quiero visitar y quiero comprar y comprar y quiero ir a y hacer y hacer y hacer. Bueno, para comenzar y no hacerles largo la, la, el video, eh, bueno, les voy a dar, eh, los apunté para que eh, no se me olvidaran y pudiera hacer un, un, un buen video esta vez. Esto, sorry, disculpen otra vez, todavía tengo la cámara pequeña, así que no tengo, digamos que una cámara de super calidad. Comenzamos. Número uno, si eres rico, simplemente pues entonces pídele a tus padres que en vez de que te den un regalo de cumpleaños o de, digamos, graduación o de 15 años, te paguen el viaje a Japón por una semana o un mes, no sé cuánto puedan. Saben, cualquier persona que tenga, digamos que esos... Esa economía muy elevada para poder venir a un país de primer mundo, eh, bueno, simplemente le ruegan unos cuantos años a sus padres y, y ya pueden venir fácilmente a Japón eh, a visitar, ¿sí o no? ¿Ah? Así que si eres hijo de un médico, de arquitectos famosos, políticos, que hay muchos, eh, o cualquier otra profesión de ese tipo, simplemente ya comienza a pedirle a tus padres que, que quieres venir acá. Eh, segunda opción si no eres una persona muy, digamos que con muchos recursos económicos bueno simplemente entonces eh, puedes optar por hacer un intercambio estudiantil eh, prim lo primero que tienes que pensar antes de venir a Japón es qué clase de eh, visita quieres hacer si quieres nada más visitar un, digamos con una, una semana un mes o algo así o si quieres vivir aquí eh, ya con eso entonces puedes partir y escoger una de las opciones que te estoy dando. Pero si digamos que vienes a, a visitar y a vivir, la opción de intercambio estudiantil es muy buena. Eh, te la recomiendo porque además de eso puedes ser un embajador cultural que puedes enseñar, digamos que a una familia y a varios japoneses, eh, cosas acerca de tu país. Eh, hay algunas instituciones como AFS internacionales, como eh, hay algunos colegios privados muy buenos. Eh, a nivel mundial que ofrecen ese tipo de, de estadías y digamos que bueno también al igual que el primero es para personas digamos que en eh, una economía media alta porque vas a necesitar digamos que por lo menos unos 3 mil 5 mil dólares para que te cubra el gasto de todo un año y eso realmente si lo comparas con todo un año de estadía aquí Prácticamente gratis eh, viviendo en una familia que te va a dar comida, hospedaje y todo, es una ganga realmente. Así que comienza a pedir, si estás digamos que en primer año de secundaria o apenas estás saliendo de la escuela, comienza a rogarle a tus padres que comiencen a ahorrar para que ya puedas tener tu, digamos que, regalo de graduación o digamos en quinto año antes de salir del colegio poder realizar esa, ese intercambio. ¿no? También hay otros eh, intercambios ya para adultos, como el de las universidades, que ya sería con otras instituciones, que ya de, tendrías que comenzar a buscar en Internet. Pero hay una que es, digamos que, algo famosita, que se llama ISEC. También ellos ofrecen, pero sería para eh, un, una pasantía. Es muy difícil es, eh, obtener una para Japón, pero... Hay la posibilidad, y más si eres estudiante y estás estudiando algo como robótica o programación O algún tipo de, estos, de estas carreras que son digamos que bien científicas o técnicas Las cuales se pueden digamos que aplicar mucho aquí en Japón eh, Independientemente puedes escoger cualquiera, no tiene que ser eso El número 3 Consigue una beca como la Monbuka Gakucho. O una beca en el que te proporciona, que ellos dan muchas becas. Eh, hay mucho dinero en Panamá. Y realmente es bien bien egoísta que los políticos y ese tipo de personas se lo gasten en otras cosas. En vez de aportarlo a estudiantes que en verdad quieren dar lo suyo. Eh, también puedes dar. Eh, puedes aplicar para otras instituciones. Que hay muchas en Panamá. De esa, eh, científicas y demás. Ya quedaría por de tu parte que los busques por internet y sepas qué buscar. Lo malo de estas becas, digamos que la que ofrece la embajada, es que muchos aplican y la verdad es que si te gusta el anime, si te gusta, digamos que dibujar manga, etc., el diseño gráfico, cosas así, eh, te digo que desde ya que no vayas a aplicar para eso porque no te van a aceptar. Es muy raro es, que te acepten o algo así. Eh, no sé la, las políticas de ellos, pero... Eh, casi siempre escogen a personales que estén, a personas que estén fuera del ámbito del anime o del manga y demás, y que estudien algo bien serio como medicina o robótica de no sé qué, austron, astron, de astronautas o una cosa así extraña. Así que eh, comienza a pensarlo así bien en serio, si eres del mundo del anime y eso, no vas a pasar por esa, vas a tener muy pocas posibilidades. El cuarto... Digamos, participa en eventos culturales la embajada. Eh, ellos también ofrecen eh, tipos de concursos, en los cuales como de idioma, en los cuales eh, tú participas, y si ganas, bueno, tienes la posibilidad de ir a, a venir a Japón por una semana. Eh, y esta es una muy fantástica idea. Porque así aprendes al mismo, al mismo tiempo el idioma. Y puedes venir acá. Eh, por una semana con gastos pagos yo supongo no eh, yo conocí a un compañero que aplicó y digamos que al año ya estaba en japón y wow fue una experiencia para él de que súper esto también hay concursos de otros tipos como concursos de manga internacional que si eres un mangaka en verdad de calidad y que esos son los que queremos que vengan acá y demuestren que el país tiene el talento entonces también puedes aplicar hay también otro tipo de concurso, pero ya sería que tú lo busques en internet. Número 5. Eh, aplica para participar en algún programa de TV japonesa. Hay muchos programas de TV japonesas que están haciendo, eh, digamos que, aplicaciones para que los. Eh, las personas que quieren venir a Japón eh, den un aporte, digamos que, a la sociedad o, o muestren la cultura japonesa o en verdad les guste algo de la cultura japonesa, entonces puedan venir acá. Uno de esos programas eh, se llama Sekai Nippon Kitai Hito o Endan. Eh, ahí ellos eh, hacen como un estilo de concurso en el cual, si en verdad sabes bastante Japón y tienes alguna actividad o alguna uh, clase de. De, de algún tipo de, de actividad japonesa cultural, ellos te apoyan y eh, concursas entre un cotón de personas y a lo mejor si ganas también puedes venir a Japón hay otro que es de, eh, can, eh, de cantantes que si eres muy bueno también puedes venir no sé si todavía lo hacen pero estaba la otra es simplemente que consigas trabajo en una empresa japonesa en Panamá eh, comienza a trabajar en algo y comienza a aprender el japonés eh, y consigue una, un empleo en una empresa, digamos que Panasonic, PlayStation o alguna, la embajada o alguna que tenga que ver algo con Japón. Y si sabes japonés, te aseguro de que ese japonés va a estar con tanta confianza contigo y para que le ayudes en las traducciones y demás, que algún día te va, te va a traer para Japón. Y quién sabe, puedes entonces ya tener un ligas internacional de negocios. La séptima, consigue un trabajo en Japón, pues entonces, pero, todos dirán, ah, muy fácil, pero conseguir trabajo en Japón es súper difícil, así que de eso lo vamos a hablar más tarde. Y la última, que se me acaba el tiempo, es, trabaja y ahorra. Claro, como yo hice y muchos otros pobres que no tenemos plata, hicimos, trabaja por muchos años. Ahí en alguna empresa cualquiera que te guste y, y que puedas y ahorro un montón hasta que tengas lo suficiente para poder venir. Bueno, me despido que ya se acabó el tiempo y espero que le haya dado algunas ideas para poder venir a Japón. estos digamos que es el catálogo de los animes que estaban dando este año. Que dieron este año. Y los espero entonces. Cualquier otra cosa. Pregunta. Ahí nos vemos. Bye bye. Bye bye. Bye bye, bye bye.